una botella, esperar a la otra también. En pues sí, justamente. Yo pensé que lo que había ido a ser mandado iba a dejar eso. Visto de la necesidad que andaba. Y no, mira, no ha venido. Yo no entiendo por qué la Olga. Pues si no me quedé esperando también, pues ni nada. ¿Qué? Y es lo mismo que digo yo. Allá viene la Olga, sí, mira, con el niño. Ay. Pueden contar. Yo no sé por qué me había llevado vos el niño. ¿Por qué usted la había adoptado? Pues sí, pero yo los varones había dejado con el niño para mientras yo iba a tu tía. Ah, de mi tía. Yo no es que me habían hecho mi papachito yendo, pe. También lo habían hecho, tenía. ¿Y por qué le dejó el niño sola a los otros bichos? Pues yo les dije, ay, quédense un ratito, porque yo sé que el más grande ya lo cuida un ratito, quédense, ya me venía, de tu tía me habían llamado. Qué raro. Ay, no, si me pensó eso. Mira, claro, ¿qué se hace? Ah, buscando, te anda. A ver, al rato que te vino a buscar la Caro. Que yo no estaba porque lo andaba con el niño y los otros dos. Ay, pues, vieja. ¿Qué pasó ayer? ¡Qué rumor! ¡Estoy bien! ¡Me lo voy a llevar! ¡Si la escuela salió para otro lugar! ¡Si lo voy a llevar, mamá! ¡Tiene hambre! Allá con los niños, porque los niños me fueron a buscar, porque mi mami supuestamente lo había dejado solo. ¡Ve! ¡Yo no lo había dejado solo! Los bichitos allá iban con el niño allí. Y no, un ratito, ellos no me sofocaron que en un ratito ese rato venía yo. No es que ni comida, no sabes si el niño come también o no. Sí, yo a rato estaba aquí esperándole y vino ella de nuevo, me la encontré. Pues sí. Y siempre todavía aquí. Sí, yo un ratito fui donde tu tía y ya no, cuando vine ya no estaban. Sí, yo no me contestaba el teléfono, no, tampoco le llamaba y nada. No, tampoco la pagué. No, hombre, sí, nosotros con aparta los venimos. Pues sí, pero yo no entiendo por qué los bichos. Yo les dije, ya vengo, ya cuando yo venía ya no estaban. A ver, ¿desde qué hora te me había ido? Nah, hace un ratito, lo que pasa es que ellos se sofocaron, que el niño le. Se puso a llorar y no hallaron qué hacer y te fueron a buscar a vos, ya no están lejos porque que la escuela. Y me dijo que usted por la escuela andaba, que iba a venir. Que sí, yo no más salí cuando vi que iban con el niño yo allí. Pobrecito, mi bebé, yo donde vine y no los hallé. ¿Dónde lo andaban? Sí, mi amor. Y yo con una gran hambre, no, de qué hacer, pero me tocó darle. Mi pobrecito eso. Pues sí, pero la verdad es que yo lo vi a los más grandes, le dije, ya voy a venir, pero como. Ellos se sofocan cuando el niño llora. ¿Y usted sin camisa? ¿Con la camisa? Yo no sé quién le había dicho que llevara al niño. Usted lo dejó al niño solo y ni pinto para las tortillas los había dejado. Imagínate. Pues sí, pero yo les dije, ya voy a venir. Les dije, se quedan un ratito porque su tía me mandó. Pero es cierto, ellos están chiquitos para preparar su propia comida. Pues sí, y pero ya se fue, pues. Rapidito, si lo mucho, unos minutos, y ya cuando yo vine ya ellos, ¿no? Minutos y los bichos a veces han pasado también solitos. Lo que pasa es que ellos se desesperan mucho. Ellos ya ni se ocupan a llorar. Como por el niño. Un poquito llora, el niño con poquito llora. Entonces, ¿qué ellos se desesperan? ¿Qué hora vino y ellos? No, mi amorcito. No, que igual, solo el niño. Mi intención no era dejarlo solo. ¿Por qué no me lo llevó, pues? Porque solo me mandaron a llamar y no era nada importante. Regalo así, antes yo me venía ligero, venía para acá. Ahí no me venía la paro que venía a buscar. Pobrecito, mamorcito, pues sí, pero la verdad es que yo los hipotes son los que yo voy a comer buscando una gran hambre. ¿Pero quiere comida? Sí, vayan a comer. Pues sí, yo con ustedes se fueron. Sí. Entonces todavía yo no dormí entonces. Pero a ver, entonces la comida, porque la verdad yo no creo. Porque para cada hora yo quedara todavía y usted, ya tiempo había ido. No, lo que hacía es como el niño se fue a llorar y lo que hicieron ellos era el camino, ligerito. Y yo les dije, ya voy a pero venir. Pero usted no dijo tampoco, porque no me bien, yo allá. Les dije, ya vengo, yo les dije, ya vengo, les dije que hace un ratito. Ay, pero pobrecito, andaban llorando, mi chichito, pechito, mucho. Les dije, ya vengo, les dije, voy a hacer un mandado, pues no les dije para dónde iba. Pero y ellos donde se fueron también a buscarla. Pues sí, demasiado lejos, cachando les pasaba algo y mi bichito Dios guarde. Cachando les pasaba algo, ¿verdad, mi amor? No, me chele. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué apetoso? Escuche usted, ¿y qué ha estado haciendo? Ahí están los trastes chupos, ahí está ni ha barrido y ni comida. Bien barrido, sí, está. Ah, sí. Oh, bien barrido se ve. Pues una media da para ir, ¿sabes para dónde? Yo no he ido para ningún lado. Pues a mi niño, mejor voy a ir yo. No, 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 no
Ay, le dije a las bichitas de comida y comida no hay hecha. No, no hay café cocido. Café, ¿y usted cree que eso lo va a llenar? Y yo no sé por qué ellos se fueron también hasta allá abajo. Ya no tenían que irse hasta allá donde vos vas a la escuela. Muy demasiado lejos, porque ya no me le pasa algo al niño. Ya ves, como ustedes se van y no les dicen pues nada, bien. Porque no les digo para dónde iba. Ya vengo, les dije yo. Yo no tengo que darle explicaciones, ya vengo, les dije. Ay, los piquitos, ¿cómo no se van a desesperar si el otro día también llorando? Demasiado. Pues sí, pero no para mucho los desatiende. Me voy yo para la escuela para saber si usted los cuida y con eso me salen bien. Que cuidado, no se los cuido, para que ellos un ratito se desesperó. Gracias a darme yo he comido a los niños. Ah, pues sí. Yo no sé por qué darme. Porque los fuimos a visitar. ¿Sí? Ah, pues qué bueno que él sí les dio buena comida. No, sí. Se preocupen. Ah, pues bien. Uh-huh. Ya les voy a preguntar si Darwin les preparó buena comida. Tal vez no las preparó, pero sí fue quien iba a comprárselas. Ajá, pues bien, ojalá. ¿Y por qué andan buscando a Darwin ustedes también? Si ya no tienen por qué mezclar a Darwin. Porque los niños. ¿Qué? ¿Querés que Darwin vuelva con vos? Que vuelva aquí a la casa. Pues yo no sé por qué te desesperas tanto por Darwin. Bueno, tenés por qué venirme a hablar así también, si la verdad es que no tenés el derecho, como ya te dije muchas veces. No, la verdad le dije, yo no estoy faltando en el respeto ni nada, pues sí. No le estoy diciendo. Pues bien, nomás decís que Darwin dio comida al niño, que pues no a los niños, yo no entiendo. ¿Él les dio? Ajá, pues ya sí, como te digo, ya me imagino qué comida les habrá dado. Sea la comida que sea, es comida. No, pero si les dio comida, ¿y por qué vienen con hambre, pues? Porque cuando sabes, todos los bichos nunca se llenan con nada. Se llenan bien, porque si se les da suficiente comida, sí. Ya me imagino que con algún sudocito se los haber querido ganar para que vaya y vos le digas, vuelvo otra vez a la casa, papi, que vuelva. Pues no, fíjese. No, no. Pues no dejas personas. No, no jodes esa, vos no. Me imagino cómo le has ido a rogar que regrese. Sí, es rebajarse que también. Es rebajarse también y le rogar a alguien que no es tu propia sangre. Para siquiera decir, si vas a la casa, cuidado. Vas en la casa, sí, ya me imagino. Pues sí. Uh-huh. Es bien, vos sí, ¿ves? Yo no entiendo por qué es que quieres ir a meter donde Darwin. Ya le dije, los niños no querían ver y entonces lo llevé. Ajá, y ella, ¿por qué tenía que buscar a la escuela? Vos ahí venías acusándome, diciéndome cosas así, y no te miras vos cómo venís. Vos no has salido con ese uniforme así, mirate la camisa. Qué bonita venís. Ay, ¿qué sí. Tiene mi camisa? Aquí tiene camisa, que hasta mira cómo la traes. Sí, es bonita los botones. Se me arruinó los botones. Qué bonito que se te arruinó, sí. Eso es gran coincidencia, ¿verdad? Además. A ver, ¿quién te la vio a Andy? ¿Qué era la desabotonada? ¿Qué rasgada te la han hecho de un solo? Chulada vos. Y vos venís hablando a mí de ejemplo. No, que te dé vergüenza. Te dé vergüenza que a tu edad pues, venís acusándome a mí y mira vos cómo venís. Yo vengo bien porque siempre ando con los niños. Ah, pues sí, con los niños, me imagino. Son ellos ando vestidos. Ay, qué casualidad que te fuiste a buscar a Darwin. Posible. Qué bonita venís. No sabes lo que pasaba realmente. No, pues sí, a buscar a Darwin, qué desgracia, ¿verdad? Sí, a buscarlo fui. Pues bien. ¿Acaso hay un problema? Porque no, si por mí no hay problema, pero es una vergüenza de que vos vas a buscar a Darwin a la casa de él. Ay, chulada. Uh-huh. No para tienen los teléfonos. Si tanto le querías rogar, ¿por qué no le hablaste por teléfono? No, que tenías que hablarle. No, no es necesario. Ah, pues bien. Mirate todavía, decir nada. Mira, hasta llevabas los... Que yo sí me acuerdo que llevabas todos los botones en esa camisa. Pero porque pasó? Estas voladas no le sirven. Mira, grandes joyas, no las saben ni coser. No las saben ni coser. Lo que pasa es que, como te digo... Demasiado vos que hasta como venir de cerrar que ve la gente por la calle, qué bonito van a decir de la Olga. Ay, bueno, y todos modos, no usted así me criaron, no, gracias pues a usted ha aprendido todo eso. Ah, pues bien. Así que no tiene por qué estar yo tampoco. Yo nunca venía con los uniformes así. Eso sí, no, mira. Y esto pasa porque usted no me había aconsejado. Sí, calmate, vos. Como ahí se va también. Calmate. ¿Y sabes qué? Nos va a cuidar a los platos. Andate, pues no, yo también estoy aburrida y estoy peleando con vos. Paso mi mami también. Miren, y la pila llenada para decir. Reclamándome de malas sentidas, ella que no lo sabe buscar bien a uno. Pero no es igual, yo sé lo que ando haciendo. Y ella también sabe lo que anda haciendo y por qué lo anda haciendo, mi mamá. Está muy maldita. Si los bichos a veces eran comida, que supuestamente eran comida. Que me voy a hablar y así.
no es eso lo que entiende nadita. ¿Por qué? Porque todo lo hago yo. Si yo no hago nada, no hace nada de eso. Que la, mi tía, yo que sepa, mi tía no manda llamar a nadie por puro gusto. Yo voy a preparar comida para mí. Aquí tuvieran que ser él si no era defendido, porque ella solo ahí le enviaba a atacar a uno. Me parece que la cara se llevó al niño también, porque ahí Mario no quiere, porque no compartir en vez de que se ande ahí viéndose en el monte. No, 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 ¿de dónde lo están? Está bien, entonces. Hubieran ido a ver al niño, no, que está llorando, que la carita lo anda por allá paseándolo. Me gusta la escoba, se voy a hacer también. Ay, Dios mío, qué bonito. Solo falta que también venga a llamar a este enfermero y ya no quiero ver. Por culpa de él han pasado tantas cosas que están mal. ¿Qué pasa, no le digas? No sabes si ha cogido cosas a mi mamá. ¿Cae? No. Tampoco. ¿Ves qué café ha cogido tenía? ¿Qué voy a ver? Sí, voy a ver. Si no le digas, tiene que cuento, oiga. Sí, hay. Nada, tampoco. Café, ya deja ver de cuántos días les quieres amparar ustedes también. Demasiado, mi mami mucho se ha descuidado como que no fuera mujer vieja también. Carito, no voy a botar el niño. La caro para comer la agua, no me dije por qué. ¿Qué pasó, vieja? ¿Ah? No, vieja. ¿No siempre va a seguir? No, pero me llevé a mí, ¿por qué van a asustar ustedes con sus gritos, eh? ¿Y qué pasó, vieja? ¿Para que mandaba un pan? Ah, no recuerdo que íbamos a hacer las cosas que me había dicho ayer por mensaje con él. Ah, se le olvidó. Se me había olvidado. Así se le dio palabras y me olvidó a mí porque yo veo los mensajes y yo me importa que le esté. Por eso le digo que tiene razón con tantos problemas que tiene. Sí, bueno, depende. No. Cuando llegue el chambre, digo. Así es, si tú lo contaste. No, pero por eso vine y me quedé esperando un buen tiempo. Que nunca venía. No, pero. Igual manera, yo creo que voy a cambiar el número. Está bueno entonces. ¿Y tu mamá? Ay, las abejas, sí. Sí, a lo mejor de anda. Una costumbre rara de ir entonces. Sí, creo que jamás el travesino hay que de repente desaparece. Sí, porque yo pensé que todavía estás como usted hablando aquí. No, sí, más que cólera me dio, mire, no habría ni lavado los trastes ni nada y ella. Está feo la verdad que me quedó feo. Está un dolor de estómago. Viera que mi hijo me dio. No, como lo que se acaba de darle porque iba a caerse. Sí. ¿Dónde está mi angolo? ¡Qué precioso, tío!
Mami le quiere dar pecho al niño porque ya está, no empachado, va a terminar con el